para tratar de llegar a Dios. Básicamente. Sí, gracias. Básicamente, partimos de cuánto valía la luz dorada. Hayamos mencionado que I cuadrada por definición. La comprobación es I por sí sola vale raíz de menos 1. Eso lo vimos la clase pasada. Vale raíz de menos 1. Entonces, raíz de menos 1, raíz de menos 1, cancelando la raíz. Hemos visto ahorita un problema en el que 6i era multiplicar a 4 menos 7i. Son como si multiplicáramos polinomios normales. Multiplican todos los términos. Caso primero, por el primero, 6i por 4, 24i. 6i por menos 3, más por menos, menos 6 por 3, 18, i por i cuadrado. ¿Qué ocurría si llegábamos a encontrar un i cuadrada? Íbamos a cambiar el signo y quitábamos el término. Entonces, este se queda igual, simplemente a este le hacemos el cambio de cambiarle el signo, está negativo, le ponemos positivo y quitamos el i cuadrado. Y nos queda así, 24i más 18. Lo mismo hicimos con el siguiente. Multiplicamos el primero por el primero por el segundo y simplificamos. Al encontrar una i cuadrada, ¿vamos? ¿Qué ocurriría si fuera al revés? Háganlo, por favor. Sería el primero, sí. Luego el segundo. ¿Cuánto quedaría? Multiplicar 3 por 5i. Menos i por 5i. ¿Todos de acuerdo? Porque es como si aquí hubiera un 1 escondido. 1 por 5, 5. ¿Qué puedo simplificar? I más 5. Y así sería multiplicar el primero por los dos, después el segundo por los dos. Y al final agrupamos los que se pueden. Ejemplo, 7 por 8.
60 más 200. Es lo mismo. La respuesta sería O. Haber puesto 2 y más 60. Es igual. Entonces, ustedes intenten. Es muy parecido a los cambios de los valores. Entonces, ¿cómo multiplicaríamos esto? Sería el primero por el primero, por segundo, primero y segundo por segundo. ¿Cuánto sería 1 menos 5? 1 por menos 2, sí. 3 y por menos 5. Menos 15 y. Y 3 y por menos 2, sí. 3 y igual a 35. Positivo o negativo. Menos 6 y 4. ¿Cuánto saldría si agrupamos estos dos y a este le cambiamos de sitio? 5. ¿Y aquí cuánto? Menos 17 más 6. Y al final de eso, el 17 y menos 5 más 6. Uno positivo. ¿Todos de acuerdo? Sí. O hay preguntas del por qué. No, en orden. Cópelo, por favor. ¿Qué dices? ¿Está complicado? No. Seguimos haciendo otro así. Pasamos un poquito más difícil. ¿Más así? ¿Los demás? Bien. ¿Seguimos con esto? Vamos a hacer una más. Va a ser 9, más 4 y multiplica 5 y más 3. Muy parecido al anterior. Ok, vamos a resolver lo que hay en el pizarrón. Primero por primero. Pero por segundo, segundo por primero, segundo por primero. ¿Cuánto quedaría 9 por 5 y 35? 9 por 3, 7. 4 y 5 y 20. 4 y 3, 12. Sí, y ¿verdad? ¿Cuáles podemos agrupar? ¿35i y 12i? Si yo se agrupo, ¿me daría? Y luego sabemos qué va a ocurrir con este 20. Va a ser menos 20.
Entonces, 27 menos 20. Más 7. Y le repito que esto es lo mismo. Si alguien por ahí hubiera escrito la respuesta, 7 más 27. ¿Queda la respuesta correcta? Básicamente es, explicas todos, agrupas lo que se pueda, y ya está. La diferencia es, además de lo de Cuchelli, que aquí hay tres términos y aquí dos, pero se resuelve igual. Es decir, el primero va a multiplicar a los dos. Y lo voy escribiendo aquí abajo. Después, el segundo va a multiplicar a los dos. Y lo sigo escribiendo aquí abajo. Después, el tercero, que es 1i, va a multiplicar el primero y el segundo. Y lo escribo aquí abajo. Es prácticamente lo mismo, ¿no? Multiplicar todos los términos. En paréntesis, por todos los términos de segundo. ¿Vale? Ejemplo, ¿cuánto sería x? El primero, por 6x. 6x cuadrado. 6x cuadrado. Y luego x por 2y. Es lo mismo, chicos, si lo escribimos 2x. 2xy. Es lo mismo, nada más estar conscientes de ello. No estamos como intercalando una o dos veces. Vamos a dejarlo siempre y x. Ya multipliqué x por los dos. Después 2 por el primero. 2 por 6x. 12, 12x. 12x. 2 por 2y. Por 6x. Perfecto. Y por 2y, más 2y. Antes de avanzar, ¿hay alguna pregunta? No. Básicamente es lo mismo. Vamos a llegar por aquí el x, pero se multiplica como ya sabemos. Voy a empezar a simplificar, en este caso, agrupando términos. El x cuadrada puede detectar por el punto. ¿Hay otro que tenga x cuadrada? 12. No, porque es una y. Entonces, es el único que viene ya la respuesta. ¿Hay términos que tengan ix además del 2? Sí. ¿Cuánto sería 2ix más 6ix? 8ix. ¿Hay algún término que tenga la palabra x? ¿Pasa 12? No. Entonces la respuesta. ¿Hay algún término que tenga y sola? ¿Pasa 4? Agregando. Y este es y cuadrado, todos estamos de acuerdo, que realmente sería menos 2. Ya cambiándole el sí. El 2, pues es el último término que me queda. Y esto es mi respuesta.
6x cuadrada más 8y más 12 más 4y. En este caso tenemos que mirar estos paréntesis adentro de los cochetes. Estamos de acuerdo que el signo entra primero, entra el segundo y la mujer. Es el primer paso. ¿Qué escribiría? X, que es el primero, segundo y la tercera. ¿Cuánto sería 2X por X? ¿2X por menos 1? ¿2X? 2x por menos y. Yo uso menos 2x. 2y. Ya multipliqué el primero. Ahora voy a ahorrar el término del medio. Son 3. Salvo. Gracias. 3 por x. 3 por menos 1. 3 por menos 1. Tres por x, tres por menos uno, y tres por menos cinco. Todos de acuerdo con eso, ¿verdad? Sí. Ahora voy a multiplicar el último. Pero menos 5y por x. Menos 5y x. Menos 5y por menos 1. No, más. Y menos 5y por menos y más 5. ¿Cuáles términos se pueden agrupar? Por ejemplo, x cuadrado, lo puedo juntar con la. Entonces lo paso ya a la respuesta. Por ejemplo, menos 2x, ¿se puede juntar con alguno? ¿Okay? Y nada más, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto sería si los agrupo? Menos 100. ¿Más X o más 1X? Los términos que tengan Y X como menos 2, ¿con cuál se pueden agrupar? Y es un 4. Menos 7 y X. Este término que no tiene más que el puro número, ¿no? La pura constante, menos 3. ¿Con cuál se puede agrupar? Con este, ¿verdad? Porque ese, recuerden que cambia a menos 5. Entonces, menos 3, menos 5. Y por último, menos 3 y. Dos.
Y ya que. Tres pasos, ¿no? Uno, dos. Otro tipo de problema es cuando van a utilizar la fórmula general. Si queremos encontrar las raíces, la forma que era entre dos palabras. ¿Y qué decíamos? Para saber cuánto ya la forma que A es de igual a siempre la comparábamos con esta. Así sabíamos que el coeficiente A siempre está pegado al término cuadrático, o sea, 2. B al término lineal, menos 2. Y C, prácticamente el que no tiene raíz. Entonces, ustedes ya saben resolver. Déjenlo, por favor. Y aquí tenemos cómo lo hacen ustedes. Estamos de acuerdo que me quedaría menos 2, entre paréntesis, más menos raíz, menos 2 al cuadrado, menos 4, que multiplica lo que vale A, 2, lo que vale C. Todo esto entre 2 por 2. Sí, coincidimos aquí, ¿verdad? Menos por menos, sería 2 positivo, más menos, menos 2 al cuadrado, menos más, por más, 4 por 2, 5, entre 2 por 2. ¿Qué operación seguiría? ¿Será aquí? ¿Cuánto sería 4 menos 40? ¿Y cómo se suma menos 36? Menos 46, menos 36. Y ahí. Exacto. Recordamos de los números completos, imaginarios. Y ya sé que lo dejemos así como respuesta. Si la quieren simplificar un poquito más. Esto es válido. Dejamos más o menos en carga. Es válido. Si lo quieren separar, dijimos que el primer término de X sería con más. Y el segundo término de X sería agarrando el menos. Bueno.
Personas. Ahora sí llegamos a la respuesta. ¿Cuánto vale la noche? ¿B? ¿Y C? 25. Recuerden que también hay que contemplar los signos. Cambiamos valores. Menos 6 más menos 6 al cuadrado por 1 con 25 entre 2 por 1. ¿Cuánto sería menos por menos 6? Más menos. Menos 6 al cuadrado. ¿Qué signo quedaría aquí? Menos. Menos. 4 por 1, 4 por 25. 100. Entre 2. ¿Cuánto sería 36 menos 100? 64. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, ¿verdad? Sí. Por el hecho de que el mayor es el negativo. Raíz de menos 64. 8. 8. Te repito, esa puede ser una respuesta válida. Quedamos de aquí. Pero vamos a simplificar un poquito más diciendo que x1 es con el más. ¿Cuánto sería? En este caso ponemos en la división 6 entre 2. 8i entre 2, 4i, nos quedamos. Entonces, agarramos la respuesta aquí: 2 sería 6 menos 8i entre 2, y todos estaremos de acuerdo que va a ser lo mismo, pero con el negativo: 3 menos 4. ¿Por qué el problema anterior no lo simplificamos? Bueno, porque en este caso podemos hacer la división y es exacta, ¿verdad? El problema anterior no. ¿Hay alguna pregunta? ¿Cómo que no?